En todo caso, vamos a nosotros a seguir con más información y ahora les contamos que largas columnas se formaron desde la madrugada de este jueves en los exteriores de los hospitales del Díaz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayaquil por parte de quienes han hecho tratar con médicos particulares y requerían revalidar los certificados. Aquí un resumen, veamos. Adelante. Fueron más de 400 afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social quienes han dado positivo por COVID-19 que llegaron al Hospital del Día del Norte a validar su certificado de salud, pues ellos se atendieron con un médico particular. Los primeros en llegar lo hicieron a la 1:30 de la mañana. A la 1:30 de la mañana. ¿A coger el primer tour? A coger el primer tour porque llegué como a las 5 de la mañana y no alcancé. 2:45 estuve. ¿Qué sector es usted? Del Paraíso. Vinimos pues no alcanzamos turno. ¿Hoy día madrugó? Hoy día madrugamos. ¿Qué hora llegó? Llegamos a las 2:00 de la mañana. Con el pasar de las horas fueron ingresando y en mano llevaban todos los requisitos solicitados. Tengo el certificado médico y la receta médica, eso es lo que piden para hacer validar los días de permiso. Lo mismo se evidenció en esta casa de salud. Aquí existe un cubo para atender a 180 afiliados, pero algo que preocupa a los pacientes son los días que dan de permiso. Si uno va a la empresa y va con el virus, lo que vas a contagiar, 5 días va a contagiar. Yo creo que 10 días es lo normal, porque a los 8 días tiene que hacerse otra vez la prueba para descartar si ya no tiene el virus. ¿Y cuántos días están dando? 5 días nomás, 5 días. Y además del servicio de validación en el Hospital Efraín Jurado López del sur de Guayaquil, se está brindando atención respiratoria a pacientes que dan positivo por COVID-19. El número de atención de personas que requieren terapias de oxígeno es alto. Por COVID hemos tenido promedio 650 diarios y apenas tengo por guardia 5 médicos. Y algo muy importante que debe tomar en cuenta el afiliado que esté contagiado con COVID-19 es que no es necesario que él acuda a realizar el trámite. Nunca tiene que venir el afiliado enfermo. Tiene que venir un familiar con la cédula del paciente, con el resultado legal, porque tiene un código QR, el legal, el hisopado PCR, y justamente las recetas que le han dado en su debido momento. Informó Carlos Julio Gurumendi. Caramba, la alta demanda de exámenes para poderse hacer, para poder rechequearse si realmente tiene COVID o no COVID-19, es alto lo que estamos viviendo en estos momentos. Justamente veíamos videos desde los días pasados en donde el desorden se apoderaba de estos centros, en donde uno podía realizarse esta prueba, tanto en los privados como en los públicos, solamente para hacer tirar cifras nada más en cuanto a lo que se está viviendo a nivel nacional por muertes en cuanto a COVID-19, ya ascienden a 74.999. En cuanto a casos confirmados dentro de nuestro país, ya hay 559.000 casos confirmados y 33.000 muertes confirmadas o probables, que es lo que está sucediendo en nuestro país. Ahora tenemos que nosotros tener, por favor, exacto, muchísimo más cuidado en lo que estamos haciendo en estos momentos, al momento de quererse ir a hacer un chequeo, por favor. Al orden, es un llamado al orden. Claro, Isaac, este trámite es importantísimo para el empleado. Igualmente. Porque hay gente que está yendo a hacer su chequeo, su examen, o anda a un médico privado. Pero al presentar este certificado privado a la empresa donde trabaja, te dicen, no, usted tiene que traerme el certificado del IES. Entonces, este trámite es importantísimo para el empleado porque si no, serán descontados sus días porque no tiene validez el certificado del doctor privado. Entonces, tienen que necesariamente ir a hacer validar. Pero como lo decía bien el doctor o el encargado del IES, justamente en Norte, decía, puede venir un familiar. No es que tiene que ir la persona que está contagiada. Puede ir la persona, un papá, una mamá, una esposa, un esposo, a hacer el trámite y luego, ese certificado ya validado, llevarlo a la empresa para que esos días de permiso no se los descuenten y realmente esté justificada su falta. Tú sabes que si hay 3 faltas justificadas seguidas, es despido automáticamente. Entonces, es importante este trámite, pero obviamente hay que hacerlo con orden. Y esto ha pasado siempre. Yo me acuerdo cuando di a luz tuve que hacer el mismo trámite, validar mis permisos porque estaba embarazada. Claro. Siempre lo hemos hecho. Lo que pasa es que ahorita hay tanta cantidad de gente que está contagiada, pero asimismo hay tanta cantidad de gente que tiene que tener
todos los protocolos de bioseguridad clarísimos, porque si no, también esa persona o ese familiar que va a hacerle la gestión, el trámite, también va a salir contagiada. Entonces, tiene que estar en orden. Perfecto. Hay un tuit que ha llegado por medio del municipio de Guayaquil por parte de nuestra alcaldesa Cintia Viteri, en donde se comunica allí por medio de esta red, por medio de esta red social, nos encontramos con la información y dice: Guayaquil pasa a alerta 3. Fundamentos principales acá, el nivel de contagio son 562 diarios confirmados. Wow. Hay 5 muertes por día y 111 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Hay escasez de pruebas de antígenos en el mercado y, por las razones antes expuestas, desde el COE cantonal comunicaremos en breves las nuevas medidas a tomarse. Esto es noticia de última hora por parte del municipio de Guayaquil. Lo ha comunicado por medio de su red social de Twitter la alcaldesa Cintia Viteri. Será esa que ahí estamos viendo el resultado de las festividades, Navidad, claro, de año. Así mucho, mucho desorden. Las personas no toman conciencia de que estamos enfrente de varias variantes. O sea, ya el COVID está mutando, cada vez sale alguna más. Luego tuvimos la Floriana, luego tuvimos, ahora tenemos la, la Ijo, pero que no está en este momento en el país aún. Ajá. Pero no lo sabemos, hay que seguirnos cuidando, hay que tener el orden también. Muchas personas tienen la preocupación en el tema del trabajo, por eso es que van a hacer sus certificados, a hacer la validación, pero todo con orden. Vaya con la mascarilla, vaya con su alcohol. Muchos estamos perdiendo la costumbre de tener el alcohol en la cartera, en el bolsillo. ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos relajando? Hay que seguir teniendo cuidado. No se puede tapar el sol con un dedo, es evidente todo lo que está pasando en los exteriores de diferentes laboratorios, hospitales, clínicas privadas. No podemos tapar el sol con un dedo. Esto es más o menos como un efecto dominó. Si bien es leve para muchos, pero hay otras personas que sí están sufriendo, que sí están en camas UCI, así que realmente hay que prestarle mucha atención.